noches. Iniciamos con Telediario. Ahora ya ni los muertos descansan en paz. Estas imágenes que usted veía para iniciar son de Olintepeque, del cementerio general de Olintepeque, Quetzaltenango, en donde han extraído el cadáver de hace 7 años. Hace 7 años lo enterraron y ahora lo extrajeron a saber por qué. Imagínense, si los muertos están en riesgo, ¿cómo podemos estar nosotros los vivos? Lamentable, definitivamente. Nosotros le hemos dado cobertura a esta noticia y a otras importantes de la jornada, así que acompáñenos. Estos son los titulares. Dejó presentables a sus clientes durante su jornada laboral matutina. Al mediodía decidió degustar frutas y ese preciso momento lo aprovechó un asesino para quitarle la vida. Puente La Prosperidad en Villanueva, utilizado como altar para práctica de ritos satánicos. Hoy localizaron un cráneo humano y objetos para culto y adoración. La inseguridad y delincuencia hostiga a todos los ciudadanos, incluso a quienes duermen el sueño eterno de los justos. En un cementerio profanaron una tumba. La necesidad de trabajar obligó a una pareja a llevar a su bebé a un campo de cultivo, pero una serpiente estuvo a punto de cambiarle su destino. Hicieron bien en hacer el tapar ahí, porque ha habido muchos accidentes. Ruta Interamericana sigue en el ojo del huracán. Registra constantes accidentes de tránsito por irresponsabilidad de automovilistas, motoristas, ciclistas y hasta peatones. Mal aspecto para la gente y a los niños le puede ocasionar malos el intestino o algo, pero solo pasadita aquí. Esta noche, en su segmento Quéjese, basurero ilegal en la zona 3 capitalina, un riesgo para la salud de los vecinos. Drenaje colapsa, destruye estructura de una vivienda y evidencia riesgo para la seguridad y salud de los vecinos en Ciudad Peronia. A 11 días para la consulta popular por el diferendo territorial con Belice, algunos guatemaltecos desconocen dónde y por qué deben votar. Así comenzamos. Al parecer, intentar cruzar la calle fue lo que le costó la vida a un hombre de aproximadamente 55 años de edad. El hecho ocurrió en la tercera calle, en el bulevar principal de Ciudad Real 1, zona 12 de Villanueva. La versión de testigos indica que el hombre intentaba cruzar para incorporarse al mercado de Ciudad Real. Sin embargo, un motorista no logró frenar a tiempo y lo atropelló. La víctima no ha sido identificada. Vestía camisa verde, pantalón de lona azul y botas negras. Además, llevaba consigo una mochila con herramientas, por lo que se presume que trabajaba en la construcción. Inmediatamente, la Policía Nacional Civil detuvo a Eddie Barrios y Lady López, quienes viajaban en esta motocicleta. Ellos serán puestos a disposición de los tribunales de justicia hasta que se establezca si fue imprudencia del motorista o del peatón. Esta tarde en la calzada Tanasio Tzul y 33 calle de la zona 8 capitalina, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, conocido como El Negro, fue atropellado por el conductor de un vehículo que viajaba a excesiva velocidad. Bomberos municipales llegaron a la escena y lo auxiliaron. Sin embargo, confirmaron que falleció a consecuencia de varias fracturas en su cuerpo. El piloto responsable de su muerte continuó su marcha. Algunos vecinos anotaron el número de placas que servirá a las autoridades para dar con el paradero. Además, testigos indicaron que la víctima se dedicaba a recolectar basura en el sector y probablemente pernocta en algún lugar cercano de donde fue arrollado. La falta de atención al volante provocó otro accidente múltiple de tránsito en la ruta interamericana, donde se vieron involucrados 4 vehículos. Cuatro vehículos se vieron involucrados en un accidente vehicular en el kilómetro 17.5 de la ruta interamericana. Luego de 2 horas de discusión, la responsable aceptó hacerse cargo de los daños provocados. Buscamos la postura de la joven responsable, pero prefirió no hacer ningún comentario, al igual que los otros pilotos involucrados. Un policía municipal de tránsito de Misco brindó algunos detalles del accidente múltiple. Pues según la versión que se maneja, el vehículo verde le pegó al primer vehículo celeste y posterior el celeste al gris y se fue hasta el
color beige. Son cuatro vehículos nada más las que están involucrados. En este caso, la propietaria del vehículo verde, ¿qué es lo que ha manifestado? Hasta el momento, solo estamos esperando el seguro para ver qué es lo que dialogan ellos, porque se manejan varias versiones. Estamos esperando, recabando datos todavía. ¿Cuál es la primera versión que se maneja? Pues el tráfico venía no rápido, venía lento porque teníamos un bus por desperfectos en la parte baja. Pero según versiones, la señora sí venía un poco distraída, posiblemente venía hablando por teléfono. El accidente vehicular generó aproximadamente 3 kilómetros de fila, porque un carril quedó inhabilitado por 15 minutos y los pilotos conducían lento por observar el percance. Bueno, y a pesar que el Ministerio de Comunicaciones cerró el retorno ilegal habilitado por vecinos en el kilómetro 17.5 de la ruta interamericana, motoristas, peatones y ciclistas continúan con esas malas prácticas. Vea estas imágenes. Bueno, y esta situación es la que se vive precisamente en el kilómetro 17.5. Hace algunas semanas el Ministerio de Comunicaciones cerró precisamente este retorno por el riesgo que existe. Sin embargo, claramente observamos cómo personas irresponsables continúan utilizando este retorno. Lo que hacen es buscar este espacio habilitado entre el poste y esta plancha de cemento para poder cruzar hacia el otro lado. Sin embargo, este retorno fue inhabilitado por el mismo riesgo. Hicieron bien en hacer, en tapar ahí, porque ha habido muchos accidentes. Y está bueno que hayan cerrado, pero los motoristas son los que no hacen caso. Arriesgan su vida ellos ahí. No respetan nada. Ellos no respetan, ¿ves? Ellos hacen, se pasan donde quiera. Yo he visto donde quiera se pasan así, ¿ves? Donde hay unos cuentos así como allá, miren, pasan. Ay, ¿qué? ¿Qué? Ya ellos van para... Ellos saben para dónde van. Incluso nosotros entre veces tenemos que cruzarnos ahí, ¿verdad? Y sí, afecta bastante, ¿va? Es mejor que lo mantengan así. ¿El riesgo al que se exponen los mismos motoristas? Bastante riesgoso. No solo motoristas, ciclistas, de todo, ¿va? Hasta uno pasando así prudentemente, pues. Y aproximadamente a un kilómetro de donde nosotros nos encontramos ubicados está el retorno habilitado por el Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, los motoristas hacen caso omiso a las medidas de precaución que se han implementado. Por ahorrar combustible, prefieren cruzar precisamente en este sector entre el poste y esta plancha de cemento, un espacio bastante reducido. Agentes de la Policía Nacional Civil y peritos del Ministerio Público efectuaron dos allanamientos en Huehuetenango en busca de ilícitos. Durante el operativo, agentes policiales decomisaron cuatro máquinas tragamonedas. Además, en el inmueble ubicado en la 11 Avenida y Quinta Calle de la Zona 1 de Huehuetenango, fueron encontrados dos teléfonos celulares con reporte de robo. En este lugar no se efectuó captura alguna. Ni los muertos descansan de la delincuencia. En el cementerio de Olintepeque, Quetzaltenango, profanaron la tumba de un señor que fue enterrado hace 7 años. Este día los familiares del señor Antonio Pérez Hernández fue enterrado hace 7 años en el cementerio de San Juan Olintepeque, Quetzaltenango, se sorprendieron al ser notificados que la tumba que guardaba los restos de don Antonio fuera profanada, encontrándose el ataúd fuera del nicho con las pertenencias que fue enterrado, las mismas totalmente esparcidas por el lugar. Inicialmente se considera como un hecho de la delincuencia, por lo que se hizo presente el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para iniciar un proceso de investigación y en su momento tratar de dar con los responsables que irrumpieron profanando la tumba de don Antonio. Es importante mencionar que el Ministerio Público indicó que los restos del difunto no presentaban ninguna señal de daño, lo que en su momento pudiese permitir pensar que el cuerpo hubiera sido sacado con el fin de utilizarlo para algún rito satánico, lo cual fue descartado completamente.
Lo que sí se confirmó es que se trató de un hecho vandálico y cabe mencionar que dicha tumba se encuentra en un área desolada, lo que permitió que los delincuentes buscaran supuestos objetos de valor enterrados con el difunto. En este municipio es una tradición enterrar a los muertos con sus pertenencias usadas en vida. Y es que los cementerios se han convertido en un nuevo objetivo para los ladrones. Son lugares solitarios y poco transitados, con escasa vigilancia, en las que pueden encontrar gran cantidad de objetos de valor y donde están practicando la profanación de tumbas. Las profanaciones de tumbas se han convertido en un problema de seguridad ciudadana. Varios cementerios enfrentan este acoso que registra desde rituales satánicos hasta actos de simple vandalismo. La profanación consiste en la sustracción del cadáver de su lugar de último reposo, sea en un proceso en que se ejerza violencia o sin ella. Este acto constituye un delito que, según el artículo 225 del Código Penal, tiene pena de prisión de 6 meses a 2 años. Según investigaciones, los profanadores saquean las tumbas en busca de objetos de valor que dejan los familiares de los fallecidos. En algunos casos, no es que exista bandas organizadas de profanadores de tumbas, sino simplemente una o dos personas buscan apropiarse de las cosas con las que son enterradas las personas. Otra hipótesis es que profanan las tumbas personas que pretenden efectuar algún tipo de rito extremo. Mito o no, si alguien roba objetos o restos humanos del cementerio, ¿será visitado o perseguido por seres del más allá que deambulan en su pena? Forme usted su propio criterio. El INACIF registró un descenso del 10% en el número de muertes violentas durante el primer trimestre de este año en comparación con 2017. Durante el 2018 se registraron 1.180 muertes asociadas a hechos criminales. Sin embargo, las asfixias por suspensión y estrangulamiento registraron un alza en comparación a otros casos. Los que mantienen una alza con relación al año anterior son causas de muerte, por ejemplo, asfixias por suspensión. Algunas de estas causas están en investigación, corresponde a la Fiscalía en el proceso poder determinar específicamente si obedecían a algún hecho criminal como tal o efectivamente pudiera ser también a determinados suicidios. Por aparte, la muerte violenta de mujeres se mantiene al alza. Con relación al primer trimestre del año 2017 y 2018, en el presente trimestre tuvimos alrededor de 112 cadáveres de féminas que ingresaron a las sedes diferentes del INACIF contra 108 del año pasado por heridas de proyectil de arma de fuego. Es decir, que en el caso específico de mujeres, en el primer trimestre sí observamos un incremento de un 3% con relación al primer trimestre del año anterior. Esta mañana se efectuó otra captura, un vinculado más del caso Odebrecht, Juan Manuel Molina, quien, según el Ministerio Público, realizó un soborno millonario en el año 2015. Él es el quinto capturado, mientras permanecen 4 prófugos de la justicia y otros 4 más ya fueron procesados en el juzgado de mayor riesgo. El detenido era representante de una sociedad que, según las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, recibió $1.200.000 de sobornos. Derivado del mal estado de las carreteras, el diputado Felipe Alejo solicitó la interpelación del ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García. Está solicitando la interpelación del ministro de Comunicaciones, Aldo García, porque es imperante que rinda cuentas. Las carreteras del país, para todos es conocido, y muchos guatemaltecos hemos sido víctimas del pésimo estado en el que se encuentran. Debido a la precaria ejecución presupuestaria, y a la falta de estrategia para poder llevar a cabo las obras que son tan necesarias para el desarrollo del país. Sin una buena infraestructura, nuestra economía está estancada. Ha habido víctimas mortales en accidentes y pacientes que no han podido ser atendidos en centros asistenciales por la ausencia de carreteras en óptimas condiciones. El turismo decae
ante la falta de carreteras en buen estado para transitar y visitar todo lo hermoso que tiene Guatemala. La violencia no da tregua. Desconocidos mataron a balazos a un joven de 21 años de edad en el asentamiento Emanuel, esto en la colonia El Granizo de la zona 7. Familiares indicaron que la víctima era extorsionada por pandilleros. Sebastián Jorge Tiño, de 21 años, terminó la primera parte de su jornada laboral atendiendo a sus últimos clientes en la barbería ubicada en la 33 avenida y 40 calle del asentamiento Emanuel, en la colonia El Granizo, en la zona 7 capitalina. Al filo del mediodía, compró una bolsa de jocotes y salió a la puerta de su negocio a degustarlos. Ese momento de descanso fue aprovechado por los sicarios, que a tiros acabaron con su vida. Él fue identificado por la señora Jacqueline Patricia Ajuaj, quien indicaba que su esposo pues laboraba como barbero en este sector. ¿Qué es lo que ella les comenta, Maynor, al momento que ustedes pues, la entrevistan? Bueno, ella daba a conocer que posiblemente se trataba por problemas de extorsión. Para los vecinos del sector, el hecho no es más que el reflejo de la ola de violencia que día a día se vive en las colonias de la zona 7. Es lamentable que estos hechos estén ocurriendo a estas alturas, pero lamentablemente la violencia está imperando. Entonces... ¿Usted conocía a Sebastián? No, la verdad que no lo conozco. ¿Es muy común este tipo de hechos acá en la zona 7? Pues mire, la verdad es de que por las noticias se ve que es una zona muy peligrosa. Uno de los balazos impactó en el tanque de combustible de la motocicleta que estaba estacionada frente a la barbería. Sin embargo, afortunadamente, esta no explotó. El hallazgo de un cráneo humano sorprendió a todos los conductores que circulaban por el puente La Prosperidad en jurisdicción del municipio de Villanueva. Oficiales de tránsito, quienes se percataron de la situación, dieron aviso a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público para que estudiaran y analizaran el cráneo en que aparecía, parecía ser de un ser humano. Una de las primeras hipótesis apunta a que el cráneo fue utilizado para realizar algún tipo de rito o brujería, ya que a su alrededor se encontraron objetos de esa índole. El cráneo y la evidencia recabada bajo el puente están siendo evaluados por peritos del Ministerio Público, quienes hasta el momento no han emitido una postura oficial sobre el origen de la osamenta. Un examen de ADN podría determinar si el cráneo es de alguna persona desaparecida o podría tratarse de una profanación de tumbas. Más adelante, en plena edad de la inocencia, un niño enfrentó una experiencia que lo ubicó entre la vida y la muerte. Además, entérese esta noche cuál fue el problema que generó un basurero ilegal en la zona 3 de la ciudad de Guatemala. En breve estamos de vuelta, quédese con nosotros. De vuelta con más noticias. Esta tarde en la zona 5 capitalina, una mujer intentó quitarse la vida. Samuel Orozco con los detalles. Adelante. Muy buenas noches. En este momento vamos a trasladarles a ustedes un video y unas imágenes de una mujer que va a aparecer junto a dos agentes de la Policía Municipal y Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala. Esto ocurre precisamente en el viaducto 27, cerca de la 11 avenida, en la zona 5 capitalina. La mujer que usted observa en pantalla, ella tiene aproximadamente 25 años y por las mismas medidas, pues no se da su nombre, pero ella intentó lanzarse en este viaducto y el desnivel que hay en el lugar, debido a que, según ella, tiene problemas pasionales. Además, está en estado de gestación y esto le ha provocado a ella de que la persona que pues la embarazó no se haga cargo, y le provocó algún tipo de decepción y quería quitarse la vida. Afortunadamente no logró hacerlo. Hay una foto donde se observa que está abrazando a una mujer policía municipal, quien prácticamente la ha salvado y la ha rescatado en el lugar. Repito, no se ha lanzado afortunadamente. Ahora pues tendrá que ya recibir la ayuda correspondiente por parte de las autoridades. De momento pues la han retirado del lugar. Esto está cerca de la 11 avenida en la zona 5 capitalina. Este es el reporte, buenas noches. Buenas noches, Samuel, y gracias por la información lamentable. Afortunadamente las autoridades y algunos vecinos que se encontraban en el sector pudieron intervenir para que esta mujer no se quitara la vida. Bueno, y por nada amerita que usted se quite la vida. Hay que buscar ayuda cuanto antes y eso es lo que le van a prestar a esta mujer. La Corte Suprema de Justicia
en otro tema, ha dejado sin lugar el antejuicio solicitado en contra del presidente Jimmy Morales. Marielos García nos tiene los detalles al respecto. Marielos, buenas noches. Me encuentro en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que este día el Pleno de Magistrados pues estaban conociendo la situación de quitar o no la inmunidad al presidente Jimmy Morales debido pues al amparo que presentaron diputados ante la CC, y debido a esta situación pues ellos estaban conociendo pues esta situación. Acá se encuentra conmigo el vocero del OJ, Ángel Pineda, quien nos brinda más detalles acerca de esta notificación. Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes, claro que sí, con mucho gusto le comento. En virtud de que ha finalizado el pleno ordinario de Corte Suprema de Justicia de día de hoy, miércoles, uno de los temas fue pues conocer la ejecutoria que se recibió y fue notificada el día lunes a Corte Suprema de Justicia derivado del amparo que usted ha mencionado. En ese sentido, se ha dado cumplimiento al ordenado por la Corte de Constitucionalidad en el sentido de poder dar fundamento al rechazo in limine que en su momento desarrollaron la Corte Suprema de Justicia para el antejuicio que se presentó por los diputados del Congreso de la República, algunos diputados del Congreso de la República en contra del presidente de la República de Guatemala. En ese sentido, pues la resolución se ha desarrollado, se ha dado cumplimiento, como le comento, a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, y se manifiesta la argumentación en torno al por qué se rechaza en límite este expediente, y se expresa que pues la denuncia presentada se considera política y espuria, y en consecuencia se mantiene el rechazo en límite. Gracias, Ángel, por esta información. Compañeros, como ya ustedes pudieron escuchar por parte de las declaraciones que brindaba Ángel Pineda, pues el presidente Jimmy Morales de la República continúa con su inmunidad, con el derecho de antejuicio. Es lo que nos acaba de comentar él, pues que los 11 magistrados acaban de decidir en estos momentos. Con esta información, compañero, yo retorno con ustedes al estudio principal. Cambiando de tema, un niño de 2 años, quien acompañaba a sus padres en las labores diarias en el campo, sufrió una mordedura en el dedo medio de la mano izquierda de una serpiente de la especie cantil de tierra, que son conocidas por su veneno. Por la gravedad de la mordida y su alto veneno, el niño fue trasladado a los municipales de San Juan Argueta a la emergencia del Hospital Nacional de ese departamento. Testigos indicaron que la familia es originaria de la comunidad Cipresales Xacaxac del municipio de Sololá. Médicos indicaron que el niño se encuentra estable y que se mantendrá en observación durante 3 días para ser dado de alta. Además, informaron que pobladores de Quiché son los que más sufren este tipo de mordidas y por ello mantienen el medicamento correspondiente. Más adelante, el problema que generó un basurero ilegal en la zona 3 de la ciudad de Guatemala lo presentamos en Quéjese. Pero también, la basura y colapso de drenajes causan riesgo para la salud y la vida de habitantes de un sector de Villanueva. Por favor, continúe con nosotros, ya regresamos, no nos cambien. Y por más que se insista en campañas de concientizar a la población para no tirar basura en la calle, parece que a algunas personas no les importa en absoluto. Y se lo decimos porque en nuestro segmento Quéjese le mostraremos una esquina de la zona 3 que es prácticamente un vertedero de desechos. Hemos visto que pasan en carros, en motos, tirando basura y de todo. Así es como permanece la Cuarta Avenida y 13 Calle C de la Zona 3, un lugar que desde hace 2 años los vecinos han reportado que varias personas que no pagan la recolección de desechos vienen a dejarlos acá en este lugar. Sin embargo, desde hace 6 meses mencionan que se ha empeorado esta situación, y no solo por los desechos, sino por otras cosas que se han visto en el lugar. Y es mal aspecto para la gente, y a los niños le puede ocasionar malos el intestino o algo, pues solo pasadita aquí. Es de que las personas que pernoctan
y que deambulan en este sector específicamente, muchas veces cocinan con la propia basura. El barrio está en muy buenas condiciones y yo creo que vale la pena que todos paguemos para que nos recojan la basura. Y este tipo de problema no solo está en la esquina donde le enseñamos toda esa basura. Mire acá, hay un rótulo que dice: no tire basura, no sea coche. Por su culpa murió una persona. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí empezaron a colocar también basura y me parece que en su momento una de las personas indigentes que pernoctaban acá ingirió alguno de los alimentos en mal estado y lamentablemente gracias a eso pues falleció la persona. Que toda la gente tira la basura ahí, será porque no pagaron, no sé yo, va, pero siempre que pasa allá miro el gran basura. Trolaran los puestos donde tiran la basura y que los multen, porque qué les cuesta, aunque sea pobremente, pero uno paga la basura. Y justo nuestra cámara captó el momento en que un señor en su bicitaxi dejó tirada una bolsa y se fue como si nada. Tratamos de interrogarlo, pero salió corriendo. Tira a toda la gente. ¿Por qué dice usted que aquí la tira? No ve que ahí está, pues. ¿Pero por qué la tira ahí? ¿No ve que afecta la salud de las personas? Dentro de la ciudad capital existían un aproximado de 147 basureros clandestinos. Hemos ido erradicando a través de las alcaldías auxiliares y de los vecinos que ellos mismos han contribuido a verificar que cada una de las viviendas tenga su recibo de extracción de basura domiciliar. De esa forma llegamos únicamente a tener 32 en este momento y uno de ellos es este que constantemente limpiamos. Esta no es la primera vez que nosotros vemos una situación similar acá en la ciudad capital y en la zona 3. Desde hace un año vinimos a este sector, pero por lo visto las personas no entienden, según manifiestan los vecinos. Pero recuerde que si usted está pasando una situación similar, quéjese. Bueno, quéjese, hágalo. ¿Cómo dice usted? ¿Cómo me quejo? El 2410-3200, ese es el teléfono de Telediario, llámenos, 2410-3200, díganos qué le molesta a usted, de qué se queja y uno de nuestros equipos le acompañará para hacer su denuncia. Y es que los focos de contaminación son comunes, pero comerciantes de Ciudad Peronia, zona 8 de Villanueva, son afectados por un basurero ilegal que ocupa una banqueta de 8 metros de longitud. Imagínese usted, ahora piden el apoyo de las autoridades y la colaboración de los vecinos para que, por favor, no haya más basura en la vía pública. Se encuentran un tanto molestas debido a que esta área, esta banqueta, ha sido utilizada como un basurero ilegal. Son varios metros de esta banqueta la que se encuentran cubiertos por todo tipo de desechos y esto afecta definitivamente a los vecinos del sector. Hay que mencionar que el olor es bastante fuerte. Vemos cómo es que las moscas también se mueven encima de las bolsas de este tipo de desechos, pero sí hay que mencionar que muchos son afectados. Demasiado, mire, este basurero cada día se pone peor, no vienen a recoger la basura y esto a mediodía, viera con el sol, calor del sol, viera, salen aquellos olores desagradables que verdaderamente, mire, lastimosamente nuestra colonia sí está pero reasquerosa. Pero algo que hay que destacar es que también hay algunos tragantes por acá, los cuales pueden ser afectados debido a la cantidad de basura que hay en el sector y que ya en la época de invierno, pues definitivamente se pueden tapar. ¿Lleva mucho tiempo este basurero? Más o menos, lleva como unos 5 meses. Sí, más o menos. ¿A ustedes sí les gustaría que la gente tomara conciencia? Tal vez un llamado de atención a los vecinos. Sí, claro, que tomen conciencia porque eso molesta. Todo eso pues es una contaminación que se mantiene ahí. Va, ahorita no está lloviendo, cuando llueva va a ser más duro porque se va a mojar todo eso. Incluso los niños, ¿verdad? Cuando van a estudiar. Sí, la verdad nos afecta bastante pues porque se ve feo. En primer lugar se ve feo, ¿verdad? Segundo lugar, de que a la hora de mediodía, a las 12 o 2 de la tarde, ya eso, ya unos olores malos, va.
recoge hoy en día en promedio 60 toneladas de desechos sólidos de las calles. Este es dinero que prácticamente se está tirando a la basura, literalmente de esa forma. Sin embargo, todos los días diferentes trenes de limpieza se distribuyen en el municipio para recolectar esta basura. A la fecha se han logrado erradicar 40 basureros clandestinos, por decirlo de alguna manera. Más adelante, todo está listo para la consulta popular del 15 de abril, pero los ciudadanos desconocen aspectos importantes. Además, conocerá detalles de la declaración de Juan Carlos Monzón. Quédese con nosotros porque estamos en breve de vuelta con estas noticias. El próximo 15 de abril se realizará la consulta popular. Sin embargo, hay ciudadanos que desconocen el lugar donde les toca ir a votar y otros desconocen de qué se trata esto de la consulta popular. Vea esta nota. A ver, ¿usted sabe dónde va a votar en esta consulta popular? Ni idea, si está desenfocado eso ahorita. Mucho trabajo. ¿Por qué será, caballero? ¿Hay poca información? Sí, la verdad que sí, muy poca información. ¿Anteriormente ya había votado, caballero? Sí, he votado, ¿eh? Espera que se dé a conocer más la información. Sí, la sí, sería excelente. Gracias, caballero. Muy amable. Como ciudadano, ¿sabe cuándo va a ser la consulta popular? No, caballero. ¿No sabe cuándo va a ser la consulta popular? No. ¿Y tiene conocimiento de dónde va a ser el lugar donde usted va a ir a votar? No, ni idea. Pues muy importante porque necesitamos ver los límites, ¿verdad? Porque ya el país no se recupera. Los límites son los que se están tratando de legalizar para que no haya malos entendidos y podamos hacer buen uso del recurso que tenemos. Perfecto. ¿Qué le aconseja a todos aquellos ciudadanos de que sí están aptos para votar? ¿Dónde hacerlo? Pues que traten de informarse por medio de las municipalidades y por medio del Tribunal Supremo Electoral, pues que cada municipio, cada departamento tiene una sede. ¿Usted como ciudadano sabe dónde votar en esta consulta popular? Sí. Sí. Ajá. ¿Dónde se informó, caballero? Pues yo me informé en el... prácticamente anteriormente, como en las elecciones normales, en el Tribunal Supremo Electoral, de ahí me dieron la ubicación y ahora ya sé dónde es. Pues la verdad es que se empadronen y que voten por el mejor, pues, que ellos consideren de que va a ser bien para Guatemala, pues. Sí, estoy empadronado, pero hasta el momento no sé dónde todavía. Es importante que se brinde más información. Así es. Posiblemente... a mí me tocaría viajar hasta mi pueblo, que es Izabal, para votar, digo yo, o podría ser en algún otro lugar por acá, porque yo soy de por allá. Mientras tanto, los integrantes de la Junta Electoral Municipal de San Marcos trasladaron una parte del mobiliario que servirá en los centros de votación para el próximo domingo 15 de abril en la consulta popular por el diferendo territorial con Belice. Esperan completar todo el equipo en la próxima semana en los 30 municipios de ese departamento. A 10 días de la consulta popular, estudiantes de varios centros educativos de nivel medio del municipio de San Arate, El Progreso, Guastatoya, realizaron un simulacro de la consulta con el objetivo de incentivar a los jóvenes para que participen este domingo próximo, 15 de abril, en el proceso y conozcan de la historia sobre el diferendo territorial entre ambos países. Así que tómelo muy en cuenta y por favor participe. Recuerde que es su responsabilidad como guatemalteco. ¿Quiénes pueden votar? Todas las personas mayores de edad que han sido empadronadas previamente. Todas estas personas están aptas para votar y la invitación está hecha para que todos se acerquen el próximo 15 de abril a realizar esto. Bueno, y como decía uno de los entrevistados en la nota anterior, si usted no sabe dónde votar, acérquese a una sede del Tribunal Supremo Electoral. Siempre hay una en su departamento, en su municipio. Si no hubiera una, vaya a la alcaldía o a la alcaldía auxiliar, ahí le informarán dónde votar. Pero es importante acercarnos a cumplir con este deber cívico.
Más adelante, entérese de las declaraciones que ha vertido este día Juan Carlos Monzón. Además, la basura es un problema en Ciudad Peronia. Este sector de Villanueva también está a punto de colapsar por deterioro de drenajes. Ya regresamos, por favor, quédese con nosotros. De vuelta con más noticias, en la mega sala de audiencia se continuó escuchando cuáles fueron las órdenes que Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz del Ministerio Público, le cumplió al ex vicepresidente de la República, Roxana Valdetti, como secretario privado de la vicepresidencia. Según el testigo, la mayoría de requerimientos de la exfuncionaria los cumplió a cabalidad. En el 2012, Roxana Valdetti, como vicepresidenta de la República, contrató a Juan Carlos Monzón Rojas como secretario particular. Su función principal era cumplir con los requerimientos que le solicitaba su ex jefa. Sin embargo, Monzón Rojas reconoció ante el juez Miguel Ángel Gálvez que no todas las órdenes de su ex jefa realizó. Algunas eran imposibles de cumplir. Pero 8 de la noche, algo así, que se quede sin luz ahorita mismo. Yo le puse, jefa, pero si se queda sin luz el Congreso, va a entrar una planta, de eso ya me encargué. Lo que te estoy pidiendo es que cortes la luz en toda la ciudad. Dios mío, dije, ¿qué hago? Y entonces... El colaborador eficaz agregó que con la solicitud de dejar sin servicio de energía eléctrica al organismo legislativo, se comunicó con el diputado y en aquel entonces miembro de la Comisión de Energía, Edgar Cristiani, para cumplir con la orden de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Mano, ya hablé con medio mundo, ya hablé con todo, ya me explicaron qué es lo que tienen que hacer, olvídate, me dice, para poder cortar la luz allá, aquí en esta parte del Congreso, tienen que apagar la planta de una carretera del Atlántico y si la apagan, encender esa planta o no. Me explicó algo técnico, ¿verdad? Pero me dice, Monzi, no se puede, no lo van a hacer. Juan Carlos Monzón finalizó diciendo que apagó su teléfono celular esa noche, pues Roxana Valdetti lo llamaría para saber por qué no cumplió su petición. Un mosaico de la Virgen del Rosario decora los jardines de la Ciudad del Vaticano. Virgen del Rosario, patrona de Guatemala, venerada cada mes de octubre en la parroquia de Santo Domingo, estará en los jardines del Vaticano a partir del próximo 29 de mayo. En este momento, en un taller de arte de la ciudad de Florencia, Italia, se está elaborando un mosaico de la Virgen del Rosario, patrona de Guatemala, que será entronizado en los jardines del Vaticano el 29 de mayo próximo. Este mosaico mide 1.20 por 1.90 metros. Se empezó a trabajar en el mes de septiembre del año pasado, conjuntamente con la Conferencia Episcopal, el Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco eligió el color azul para el manto que portará la Virgen en tal mosaico, luego que le presentaran varios diseños, en rojo y en plateado. El mosaico está haciendo la obra en dos talleres, un taller, los dos están en Florencia, Italia. Uno de los talleres está trabajando prácticamente la iconografía de la Virgen. La Virgen está siendo elaborada por más de 10 o 12 maestros porque se separan en especialidades, empiezan a cada uno a hacer una parte del mosaico. Y luego el marco es en mármol, está siendo elaborado en un taller también de Florencia y el mármol de esta pieza del mosaico es de la misma cantera donde Miguel Ángel tomó un trozo de mármol para hacer la Piedad. Es una obra hermosísima que tiene todo el protocolo de las exigencias de las obras de arte en el Vaticano. Que una parte de Guatemala embellezca los jardines del Vaticano enorgullece a toda la población, afirma la vicecanciller.
José Salomón Chacón Socorec, de 37 años de edad, más conocido como Moncho, es un joven con capacidades diferentes, a quien se le dificulta hablar. Él salió de su casa en horas de la tarde del pasado sábado 30 de marzo. Fue visto por última vez a la 1 de la mañana en el recorrido de la procesión de la Escuela de Cristo en Antigua Guatemala. Sin embargo, nunca regresó a su hogar. Así que familiares y amigos indicaron que José es originario y residente de San Miguel Milpas Altas, Zacatepeques, y piden que si usted lo ha visto o sabe información, pueda comunicarse a los teléfonos 4193-4634 y 5413-6055. Hasta en las mejores familias. Hasta en las familias. Así nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Pásenla bien. Nos vemos.